Tuvieron que pasar 91 años para que una cinta de superhéroes fuera nominada a la categoría de mejor película en los premios Oscar. Presionada por la opinión pública internacional para abrazar mayor diversidad en sus nominaciones, este año la Academia le abrió a Black Panther la posibilidad de ubicarse en el selecto club de ganadores en la categoría más prestigiada, y unirse así a filmes legendarios como Lo que el viento se llevó, La lista de Schindler o El artista. Cine. Estas son las canciones que marcan la edición 91 del Oscar hasta este momento. Batman, The Dark Knight, 2009, había sido la película del género con mayores logros ante la Academia, al haber sido nominada en 8 categorías, de las cuales ganó Mejor Actor de Reparto para el finado Heath Ledger y Mejor Edición de Sonido. Sin embargo, generalmente observadas como películas dirigidas a un público masivo, el género de superhéroes había sido relegado del reconocimiento a Mejor Pieza de Arte Cinematográfico. Según la International Movie Database, IMDb, en todo el mundo Black Panther recaudó en taquilla 1.346 millones de dólares. Esto lo convirtió en la cuarta película más taquillera del universo cinematográfico de Marvel, solo por detrás de las tres cintas de Avengers. Sin embargo, su abierto mensaje de inclusión y diversidad le ganó a esta producción un impulso adicional ante la crítica. Del total de ingresos de Black Panther en taquilla, el 52% provino de Estados Unidos, la más alta proporción de todo el universo Marvel, en buena parte promovida por la comunidad negra estadounidense, por ser la película de mayor presupuesto con un reparto prioritariamente negro. El filme reavivó el debate sobre el reconocimiento de la comunidad negra en los medios de entretenimiento masivo, el aislacionismo de los países, el terrorismo y el rol social de las mujeres, temas hirviendo en el caldero de la sociedad actual. El emocionante y emotivo Black Panther de Coogler es un filme de superhéroes raro que está incrustado en el mundo real. El filme ha sido ampliamente celebrado, no solo por ser una película de superhéroes, sino también por ser un salto hacia adelante en la representación de minorías, escribió el reconocido crítico de cine Matt Soler en una reseña. Ha inspirado un análisis más candente e interesante en su primer fin de semana que el resto del universo Marvel en los últimos 10 años, gane o no. Black Panther ya ha hecho historia por su mensaje disruptivo y su éxito comercial. Los fanáticos del filme podrán gritar confiados a los cuatro vientos, Wakanda Forever. Cine. Y la mejor película del Oscar 2019 será Cine. Estos son los nominados a los premios Oscar 2019.